Gaetano Gallego, sí señor, para todo el orbe, le doy la bienvenida desde Cuenca, España, ciudad histórica, está de patrimonio de la humanidad, bueno, patrimonio de los políticos, le doy la bienvenida de Cuenca, España, al telediario más serio de la televisión del mundo, que le pasa la mejor información de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, inclusive del exterior y de todo el mundo, sí, sino de cualquier rincón del planeta, yo le doy la información. Y vamos ya con esta noticia impresionante que me acaba de llegar. Dice que aquí en España, en Madrid, una mujer a la que le habían robado el coche estaba en una comisaría en rueda de conocimiento para reconocer a ver quién había sido el ladrón, el chorro. ¡Chorra, vos, tu viejo y tu mamá! Esta mujer estaba tratando de ver si reconocía a alguno de los ladrones que le había robado su coche. Y cuando terminó la rueda de conocimiento, el comisario le dijo a la señora: señora, ¿ha podido reconocer al ladrón? Y la mujer le dijo: sí, comisario, fue usted. ¿Pero qué me mandan estas porquerías? ¿Por qué me meten a mí en estos quilombos? ¿Qué quiere que venga la policía y encima me dé una parilla a mí? Que yo... me están buscando la policía a mí. ¿Por qué me meten estas porquerías? Que yo soy un serio, soy un gran profesional. ¿Qué porquería? ¿Saben qué fue esto? Esto estoy seguro que como estoy rodeado de inútiles, y el que me rodea, Santiago Gaitán, seguro que fue él porque me quiere hundir. Como estudió con Jorge Real, madre mía. Este no es un productor, es un improductor. Por eso la mujer no lo quiere. Madre mía. Mejor, mira, me voy porque si no... lo voy a llamar a Fernando Churrarín, que es amigo mío, es periodista y buen productor. Fernando Churrarín de Mar del Plata. Que esa es una ciudad, no como Santa Fe, que es una... Nos vemos en el próximo boletín, cumbé. ¡Bé! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Hola, Ale, querido! Desde Mar del Plata, Argentina, mirá este paisaje que seguramente recordás. Enfrente de este teatro donde actuaron nada más y nada menos, allá en los 70, que Pepe Biondi, Marrones, Javi Fuimiliki, Carlito Balá. Te quiero decir que acá tus videos en la Argentina le encantan. Mira, también a Jonathan, que me está filmando, le encanta, ¿no es cierto, Jonathan? Bueno, no hagas caso. Lo único que te quería decir también es que dentro de poco yo voy a cambiar mi número de teléfono, mi número de móvil. Voy a cambiar de chip, que creo que me lo entregan en 1 o 2 años. Así que por ahora, Ale, no nos mandes más videos, ¿eh? Así que te queremos mucho. Abrazo a tu familia. No sabes lo que te queremos acá en la Argentina, pero por favor, no nos mandes más videos.